Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles los hechos que son noticia en el departamento de Arauca. Estos son los titulares. Indígenas agredieron al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Fe. Buscarán realización de cabildo abierto para que autoridades se apersonen de problemática. 6 personas capturadas durante operativos en Charavena reportaron las autoridades. Más de 200 millones de pesos en víveres le fueron incautados. Una persona capturada por el delito de homicidio se registró en la capital araucana. Alcalde ratificó en el puesto a gerente de Inserpa, luego de sostener reunión con directivos del sindicato. Pavimento de la carrera 23 debe ser aplicado nuevamente, dice Secretaría de Obras del municipio. Más de 60 mil millones de pesos en tiempo para ejecución se busca incluir al presupuesto de vigencia futuras. Ponente del proyecto fue designado. En los próximos días se iniciarían los trabajos en el sector Peralonso, zona rural del municipio de Arauquita. Se pavimentará un importante tramo. Arauquita celebró segundo reinado nacional del cacao. Presenta noticia, Mayra Alejandra Fuente. Saludamos a toda nuestra audiencia, quienes nos siguen a través de los canales aliados en los municipios de Saravena, Fortul, Tame y Puerto Rondón. También a las personas que nos siguen a través de nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com. Indígenas agredieron a presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Fe. Buscarán realización de cabildo abierto para que autoridades se apersonen de la problemática. Con hematomas en diferentes partes del cuerpo, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Fe, Omar Aperador, denunció las agresiones que recibió por parte de un grupo de indígenas, luego de que tratara de evitar que una de estas nativas fuera presuntamente agredida y violada por un grupo de estos nativos. Eso era un grupo, una pandilla, hablemos de 30 indígenas más o menos, que eso conforman ya el fuerte de la delincuencia. Entonces, es muy triste ver que el mensaje que hay que decirle al coronel, la seguridad en Arauca le quedó grande, mi coronel. Denunció los múltiples hechos que se vienen presentando y la falta de compromiso de las autoridades. Hace pocos días ninguna autoridad de la región asistió al Consejo Comunal que buscaba exponer la misma problemática. La cámara que existe acá en la esquina del malecón en ese momento debió de estar funcionando. No sé por qué no se atendió de forma inmediata. No sé por qué el teléfono que tiene el cuadrante no funciona cuando se le ha llamado. Si salimos de una reunión el día viernes y a las 12 de la noche atracan a un señor ahí en el foro en Los Libertadores con intento de homicidio porque lo corretearon con un cuchillo para matarlo porque él dijo que iba a denunciar. Entonces, es terrible. Miremos lo que es una manera terrible. Y a las 6 de la mañana estaban correteando el vigilante de Echca, ahí el que sale por la avenida Rondón, con intento de agarrarlo para matarlo. Entonces, no, terrible. Esto es la seguridad. Se salió de las manos, mi coronel, y es la verdad. Se va a hacer un cabildo abierto, se va a convocar esta semana con los ediles y los presidentes de junta que quieran vincularse, porque el tema de la seguridad debe tratarse con los que son, le corresponde, alcalde, gobernación y fuerza pública. Se espera la realización de un consejo comunal planteado entre ediles y presidentes de junta de acción comunal con la invitación a los gobernantes y sus dependencias, así como los coroneles de las fuerzas militares del departamento. Yo escuché en un comentario por la prensa, por los medios, donde el señor gobernador habló de unas partidas, que ya estaba lista la plata, pero que a la práctica, a la realidad, hoy que fui a confirmar dónde estaban esos dineros, ni siquiera ha sido aprobado el proyecto. Entonces, digamos que eso está lejos. Esa plata no sé dónde estará, pero en las manos para la disponibilidad de los indígenas no aparece todavía esos recursos. No es el primer caso denunciado en la capital donde indígenas agreden a ciudadanos de la comunidad. Sin embargo, no se conoce ninguna medida tomada en contra de estos nativos que se han vuelto indigentes y que pululan en la capital araucana. Seis personas capturadas durante operativos en Saravena reportaron las autoridades. Más de 200 millones de pesos en víveres le fueron incautados.
En las últimas horas, 6 personas fueron capturadas en flagrancia, dedicadas al contrabando de víveres en un populoso sector del municipio de Saravena, mediante actividades de inteligencia y manejo de información de fuentes. Según se dio a conocer la Policía Nacional en su boletín de prensa, el allanamiento se realizó en la carrera novena número 1808, barrio Los Alpes, del municipio de esa localidad. Hasta este punto llegaron los uniformados, quienes luego de inspeccionar la vivienda, encontraron en un cuarto la mercancía de contrabando, logrando la incautación de elementos de aseo y comestibles avaluados en 214 millones de pesos. Y en la capital araucana, una persona fue capturada por el delito de homicidio. En el marco del plan integral en el departamento de Arauca y planes de requisa e identificación a personas y solicitud de antecedentes, se logró dar con la captura de una persona que era requerida por el delito de homicidio. El hecho se registró el pasado fin de semana en la carrera 30, calle 25, barrio Las Cabañas, de la capital araucana, cuando la patrulla del cuadrante realiza solicitud de antecedentes y logra la captura de Roberto Eliel Sogamoso Manzano, de 23 años de edad. Se pudo constatar que era solicitado por la Fiscalía Primera Seccional Arauca por el delito de homicidio en grado tentativa. Aunque el sindicado se dio a la fuga, una reacción inmediata de persecución y utilizando la central de cámaras de la Policía Nacional, se pudo encontrar al sujeto mediante la cámara ubicada en el sector La Curva. De inmediatamente se le hace la captura antes que pudiera pasar el río y cruzar la frontera. En CNC Noticias es tiempo de hacer una breve pausa. Ya regresamos. Alcalde ratificó en el puesto a gerente de Inserpa, luego de sostener reunión con directivos del sindicato. Pavimento de la carrera 23 debe ser aplicado nuevamente, dice Secretaría de Obras del municipio. Más de 60 mil millones de pesos en tiempo para ejecución se busca incluir al presupuesto de vigencia futuras. Ponente del proyecto fue designado. En los próximos días iniciarían los trabajos en el sector Peralonso, zona rural del municipio de Arauquita. Se pavimentará un importante tramo. Arauquita celebró segundo reinado nacional del cacao. Para afrontar la grave situación en salud que está viviendo la niñez, se ha implementado la estrategia AIEPI. Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia. La estrategia IEPI le responde al problema a través de la educación del personal de la salud y la comunidad sobre cómo prevenir y atender enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años. Esta es una estrategia que contempla el derecho que tienen los niños a ser atendidos con calidad y calidez para que puedan llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar más hacia la infancia. El aporte social de AIEPI es incalculable. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Por el respeto a la misión médica. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche. A los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué no va a la oficina de Inserpa a ver que nos puede ayudar? Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Inserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Inserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio Inserpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar.
Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas. Estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. La gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez, trae por segunda vez el Seminario Taller Integral en Estilismo 2013. Este 26, 27 y 28 de agosto, a realizarse en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Amigos estilistas, hemos querido celebrar su día con una gran jornada de capacitación, con la presencia de grandes figuras del país, expertos en las técnicas de maquillaje, corte, peinado y coloración. Serán 3 días donde nuestros estilistas alcanzarán una posición privilegiada. Fusionando un show nunca antes visto y la oportunidad de estar entre los grandes. Inscripciones abiertas gratis. Comuníquese al celular 320-233-7316. Hola, soy Fabiola Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos de las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación. Acércate al Centro de Salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Y el alcalde de Arauca ratificó en el puesto a la gerente en Serpa luego de sostener reunión con directivos del sindicato. Luego de 2 semanas de asamblea permanente que sostuvo el sindicato de la empresa municipal de servicios públicos de Arauca en Serpa en contra del actual gerente Gloria La Torre y donde se denunciaban presuntos malos manejos, se logró sostener una importante reunión donde los sindicalistas presentaron varios puntos a consideración del alcalde Luis Emilio Tobar. Bueno, inicialmente quedó absolutamente claro que pues debemos nosotros obligatoriamente oír a las personas que trabajan allí. El alcalde de Arauca, si bien es cierto no es miembro, es quien administrativamente es el superior en la empresa municipal de servicios públicos de Arauca, y se ha coordinado con los trabajadores temas que son eminentemente gerenciales, razón por la cual ha sido muy fácil dilucidar la solución de estos. Hay temas que sí son caóticos, que son difíciles de cumplir, como el ingreso o no al plan departamental de aguas, pero se llegó al acuerdo de que hasta tanto no estemos mandateados, notificados formalmente y bastanteados conforme a la conveniencia o no de pertenecer al PDA, no estaríamos resolviendo absolutamente nada. Una de las principales quejas que se plantearon fue el retiro de la gerente de la entidad. Sin embargo, el tema fue replanteado por el alcalde, quien la ratificó en su cargo hasta el mes de diciembre. No, yo les decía que no es pedir cabezas. Aquí no estamos todavía en el medioevo donde quien el rey daba la opción de tumbarle la cabeza o no, o si un trabajador mío no cumplía con mis órdenes, yo simplemente lo mandaba a decapitar. Aquí estamos en una época, en un siglo XXI, donde una administración es absolutamente responsable y dependiendo de cómo funcionen los resultados que de esta misma, nosotros tomamos decisiones. Aquí no es simplemente tumbar cabezas, sino aquí es responder a un mandato administrativo. La entidad viene de afrontar una crisis con deudas que superan los 3.000 millones de pesos. Se busca fortalecer, según el mandatario, con el fin de que se pueda continuar con un buen funcionamiento y se pueda cancelar a los proveedores. Bueno, son puntos eminentemente gerenciales, ajuste dentro de la planta de personal, el tema de las OPS, el pago de unas cesantías, la asignación del bloque donde funciona la empresa municipal de servicios públicos de Arauca.
el pago de unas acreencias laborales, que son temas eminentemente gerenciales y que tienen que pasar por las manos del gerente, pero que en últimas, cuando los trabajadores rompen ese diálogo directo con la administración de la empresa, gracias a Dios tenemos una segunda instancia o una segunda opción para que nos sentemos nosotros a tratar de solucionar o de limar las asperezas que se presenten en la empresa. Pavimento de la carrera 23 debe ser aplicado nuevamente, dice la Secretaría de Obras del municipio. Según la funcionaria, los trabajos deben ser entregados con el agrado de la comunidad. El presidente de la Junta del Barrio La Esperanza, Luis Huiza, dio a conocer ante los medios de comunicación que el tramo pavimentado de la carrera 23 debe ser removido por presentar inconsistencias. Ellos cometieron un error en colocar esa capa que supuestamente era para el mantenimiento y no tuviera contaminación, pero si miramos de que echaron esa capa de pavimento como de 3-4 centímetros y la tienen que volver a levantar porque quedó totalmente desproporcionada. La Secretaría de Obras, ante las apreciaciones del comunal, ratificó que ese trabajo se hizo como prueba ante las fuertes lluvias, pero que se busca entregar los trabajos en excelente calidad, por lo que aún permanece la vía cerrada. Entonces él tomó la decisión de aplicar la primera capa con motoniveladora. Fue una decisión que se le consideró y es factible, en un momento dado es factible hacer este trabajo así, pero era claro que según las condiciones y cuando se terminara el trabajo se analizaba y si los resultados eran buenos, pues se le aceptaba así, si no, pues se solicitaba que hacer una corrección. Fue una decisión que él tomó. La maquinaria utilizada para la aplicación del asfalto presentó un daño, lo que obligó a seguir con la obra. Sin embargo, se espera el repuesto en la mayor brevedad. La Finisher tuvo una avería, un repuesto, y lo que tengo conocimiento hasta el sábado estaban buscando el repuesto. No les sé decir con exactitud cuándo lo pueden obtener, pero pues ustedes entenderán que de esas máquinas pocas y pues los repuestos no son de fácil consecución. Entonces están en ese ejercicio. Más de 60 mil millones de pesos para ejecuciones se buscan incluir en el presupuesto de vigencias futuras. Ponente del proyecto ya fue asignado. Los recursos irían a vías urbanas y rurales y proyectos de impacto. El concejal Andrés Sanzola fue definido por la mesa directiva de la corporación como el ponente del proyecto de vigencia futura sin tiempo y que permitirá darle continuidad a las obras que se vienen ejecutando en la ciudad. Autorización para el alcalde de tener vigencias futuras de la vigencia fiscal 2013 a unos tiempos para la vigencia fiscal 2014. Solamente estamos hablando en términos de tiempo, no se está adicionando ningún otro tipo de recurso. Entonces estamos haciendo el estudio, el día de hoy vamos a tener el estudio en la primera comisión para darle debate a este importante proyecto de acuerdo para el municipio de Arauca. El valor del proyecto supera los 60 mil millones de pesos y hace parte de las regalías antiguas que estaban sometidas a giros condicionados por parte de la Interventoría Administrativa y Financiera IAF. Hay que tener una claridad, hay unos recursos que vienen desde el 2011 que habían sido congelados por parte del DNP y la IAF y ahora ya tenemos por parte de ellos la autorización para ejecutar ese tipo de recursos que ya venían, ya tenía el municipio como tal, pero que por cuestiones administrativas habían sido suspendidos. La idea es que ya teniendo esta certificación, ya los proyectos van a empezar a andar en el municipio de Arauca. Alrededor de 40 mil millones de pesos irían a parar a vías de la zona urbana y rural y el restante impactará en distintos sectores. El Consejo Municipal de Arauca ha venido trabajando de la mano con el Consejo, con la Alcaldía, con el señor alcalde, pero también haciendo nuestros estudios pertinentes a todo tipo de proyectos, por lo que hay temas legales que no podemos obviar, la ley como tal. Entonces eso es lo que estamos revisando. Hoy aspiro que como ponente tenga el beneficio y el apoyo de mis compañeros de la primera comisión para darle trámite a ello y pasarlo a plenaria, Dios mediante, esta semana para que ya sea un acuerdo municipal. En CNC Noticias es tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos. Indígenas agredieron al presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe. Buscarán realización de cabildo abierto para que autoridades se apersonen de problemática. 6 personas capturadas durante operativos en Charavena reportaron las autoridades. Más de 200 millones de pesos en víveres le fueron incautados. Una persona capturada por el delito de homicidio se registró en la capital araucana. Alcalde ratificó en el puesto a gerente de Inserpa, luego de sostener reunión con directivos del sindicato. Pavimento de la carrera 23 debe ser aplicado nuevamente, dice Secretaría de Obras del municipio.
Más de 60 mil millones de pesos en tiempo para ejecución se busca incluir al presupuesto de vigencia futuras. Ponente del proyecto fue designado. En los próximos días iniciarían los trabajos en el sector Peralonso, zona rural del municipio de Arauquita. Se pavimentará un importante tramo. Arauquita celebró segundo reinado nacional del cacao. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Por el respeto a la misión médica. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué? Ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno, y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación, tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que para mantenerse informado puede visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com o escribirnos a nuestra cuenta en Facebook Canal CNC Arauca. En los próximos días se iniciarían los trabajos en el sector Peralonso, zona rural del municipio de Arauquita, y se pavimentará un importante tramo. Importantes obras con el fin de evitar nuevos desbordamientos sobre el sector Peralonso, zona rural del municipio de Arauquita, y que perjudica notablemente el tránsito vehicular en las localidades de Saravena y la zona cacaotera,
anunció el secretario de Obras Alejandro Sarmiento. Estamos haciendo una inversión en conjunto con el municipio de 7 mil millones de pesos, un poco menos de 7 mil millones de pesos, reubicando el sector de Peralonso, donde años anteriores el río Arauca afectó este tramo vial y dejó desconectado el municipio. El proceso licitatorio avanza en su fase final, con el que se pretende iniciar las obras en los próximos días. Asimismo, en este punto se está haciendo una inversión de 11 mil millones de pesos para proteger la zona de Peralonso, porque nada se haría construyendo una vía que después pudiera ser afectada nuevamente por el río. Pero tenemos importantes inversiones en el municipio de Arauquita del sector rural. Asimismo, el funcionario habló de otros sectores que se piensan intervenir con el fin de mantener una importante conectividad tanto de las zonas rurales como urbanas. Estamos a puerta de iniciar en una semana la construcción de una doble calzada que desde la cabecera municipal hasta el troncal va a tener un recorrido que han soñado siempre los arauquiteños, con una inversión de 5.300 millones de pesos. Arauquita celebró el segundo reinado nacional del cacao. La representante del departamento de Sucre se quedó con la corona de este importante certamen. En el municipio cacaotero de Arauquita se desarrolló el segundo reinado nacional del cacao, escenario con el que se busca impulsar la imagen del municipio como una de las regiones del país con el mejor cacao del mundo. Cacao, los cacaoteros de Arauquita están cambiando la historia de Arauca, porque esto es lo que debemos proyectarnos, en procesar lo que producimos diariamente. Por eso los felicito y cada día me doy más convencido de seguirlos apoyando, porque sabemos que esto, lo que se está apoyando en Arauquita, es algo que le va a servir mucho al futuro del departamento. Con caravana, comparsas, carrozas, se desarrolló el evento donde participaron más de 20 lindas representaciones de varios departamentos del país. Quiero decirle al pueblo de Arauquita que efectivamente hoy sentí que es la tierra de todos. La gestoría social del municipio asimismo destacó el trabajo que se viene desarrollando en la localidad con programas enfocados a la clase vulnerable. Sin embargo, expertos en el tema igualmente criticaron el evento teniendo en cuenta que fue poca la organización que se pudo vislumbrar. Sin embargo, se espera se siga mejorando. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.